Hola macho seductor, ¿cómo estás? Soy Andrés Orraca, director del blog como-conquistarunamujer.com. En el video de hoy veremos 5 tips sobre cómo hacer conversación a una mujer fácilmente. Dime algo, ¿las mujeres hablan más que los hombres? ¿Qué crees? Un libro popular en 2006 afirmó que las mujeres utilizan 20.000 palabras al día frente a unas 7.000 para nosotros los hombres. Esta estadística ha creado mucha confusión para los hombres. A pesar de que pocos hombres pueden ser capaces de comunicarse con esas criaturas misteriosas, mujeres. Afortunadamente el estudio era defectuoso, y al parecer en estudios posteriores se muestran que los hombres y las mujeres utilizan aproximadamente el mismo número de palabras al día. La verdadera diferencia entre ambos sexos puede ser más en el objetivo de la conversación. La mujer está interesada en los detalles la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿cómo hacer conversación con una mujer? No es tan difícil. Veamos 5 tips. Primero, escúchala. Contrariamente a la creencia popular, las conversaciones con las chicas no son una suma total de intercambio de palabras. De hecho, la mejor manera de hablar con ella es escuchar primero. Cuando realmente tú escuchas y estás atento a lo que ella está diciendo, tú puedes recoger las señales de lo que ella misma dice, de lo que te dice. Es decir, escuchándola puedes sacar más ideas para seguir fluida tu conversación. Es decir, le vas a hacer preguntas sobre la información que ella te está brindando. A las mujeres les encanta hablar sobre ella, no lo pases por alto. Así que tómate un momento para escucharla. Sé diferente de los demás, distínguete de la mayoría de los hombres. Si lo haces, tendrás muchas citas exitosas con mujeres hermosas. 2. Preguntas. ¿Qué tipos de preguntas debes de hacer al hablar con una chica? Para empezar, trata de evitar las preguntas que son simples, esas que llevan a respuesta sí y no. En cambio, trata de disparar preguntas abiertas, pues ellas requieren un poco de pensamiento y harán que tu chica hable más, dándote detalles. En lugar de preguntar si a ella le gusta una banda de determinada clase o alguna película, pregúntale qué es lo que le gusta de esa banda o película. Trata de usar mucho las palabras qué, por qué, ¿qué sentiste cuando? ¿Cómo influyó en ti? Etcétera. Ya lo sabes, estas son palabras que tienes que recordar cuando vayas a hablar con una mujer. 3. Detalles. ¿Recuerdas al principio de este video cuando te dije que las mujeres están más interesadas en los detalles? Tú tienes que entender que cuando ellas te preguntan de dónde eres, ellas quieren algo más que una simple respuesta tal como soy de tal ciudad, estado o país. Ella quiere escuchar los detalles. Debes de describir dónde creciste con cierto detalle. Esto no solo hará que la mujer se involucre más en la conversación, también es una buena forma de empezar a crear confianza entre ambos. Por ejemplo, si le dices que te criaste en la soleada California, a unas pocas millas de la playa y de las tiendas de surf, ella puede sacar algunas conclusiones fácilmente sobre ti. Ella puede pensar que te gusta estar al aire libre y que probablemente disfrutas del surf o ir a la playa. Recuérdalo. 4. Pasiones. ¿Qué es lo que realmente te apasiona? Tú puedes dirigir la conversación en lo que realmente te apasiona y la puedes llevar a esa dirección. Esto es fácil si realmente amas lo que haces para ganarte la vida, ya que esta es una pregunta para romper el hielo muy común. Sin embargo, si lo que haces no es una pasión en particular, trata de salir de ese tema de conversación tan pronto como sea posible. ¿Por qué? Cuando amas un tema, puedes hablar de ello largo y tendido. Cuando hablas de algo que te gusta, te pones como más animado y te comprometes tanto que dejas que tu personalidad salga. Cuando hablas de temas que no son tus pasiones, no irradias esa energía que mueve a las mujeres.
En la otra cara de esto, pregúntale a ella también acerca de sus pasiones y luego dirígete al primer tip de este video, que es escucharla. ¿Entendido? Veamos el último, silencios. La mayoría de los hombres quiere evitar silencios o pausas en la conversación. Y mientras tú no quieres que se prolongue interminablemente, no trates de llenar ese silencio con ansiedad. Tómalo con calma, macho, tómalo con calma. Si no lo tomas con calma, te vas a poner nervioso y tal vez incluso un poco desesperado. Si la conversación se va un poco abajo, puedes utilizar esto como una oportunidad para disfrutar de tu bebida o hacer contacto visual fuerte mientras le das una sonrisa pícara. Piénsalo. No es realista esperar que la conversación nunca pause. Lo que sí tienes que hacer es mantener la calma y estar confiado. Ya la conversación volverá a fluir. A mí me pasa. Y yo hago justamente esto. Y no hay problema. Bien, en conclusión, estos métodos siempre funcionan. Siempre han funcionado y siempre van a funcionar. Siempre va a haber excepciones a la regla. Va a haber mujeres que estarán menos inclinadas a querer discutir en profundidad ciertos temas. Sin embargo, si ejecutamos el tip número uno, que es escucharla, tú serás totalmente capaz de determinar la personalidad de una mujer y ajustar en consecuencia la conversación. Es normal que puedas estar nervioso al principio y tienes que enfrentar con carácter esas conversaciones las cuales no saldrán bien. Porque las tendrás, todos las tenemos. Pero todo es un ciclo, practica, diviértete, no esperes nada, solo pasar un buen rato, ¿ok? Si dominas estos 5 tips, aprenderás cómo hacer una conversación efectiva con una mujer. Recuerda que esto de cómo conquistar a una mujer es pura diversión, es así como debes de verlo. Otra cosa que te recomiendo es que descargues mi reporte gratuito en formato PDF. Dentro de él te daré el plano para conquistar y atraer más chicas en tu vida. De hecho, después de que leas este reporte de seducción, las mujeres te buscarán a ti. Recuerda, solo tienes que creer en ti. Haz clic ahora en el enlace de aquí abajo, ese que ves en la descripción de este video, y descarga hoy, ahora, nuestro material totalmente gratis. Haz clic allí y te veo del otro lado. Por tu éxito conquistando, chicas hermosas, se despide tu amigo Andrés Orraca de como-conquistaronamujer.com.